¿Qué figura le podemos encontrar su longitud fácilmente? ¿En qué figura? A la curva. ¿A cuál curva? ¿En qué figura estuvimos calculando longitudes fácilmente? Pues a la de ¿A la de cuál? ¿Qué estuvimos haciendo la primera media hora? La primera. ¿Qué estuvimos haciendo la primera media hora? calculando la longitud de las curvas. ¿De cuáles? ¿De qué figura era la que estuvimos viendo? ¿Cómo se llama esa figura? ¿No? Chale. Hicimos la primera media hora. Sí, es un... ¿Cómo? ¿Ya copiaron eso? Abre Word en la plantilla 2. Ya. ¿No? O sea que le estuvimos calculando la longitud de esto. ¿A qué figura es esa? Es un cuadrado, un triángulo rectángulo. Pero no le estuvimos calculando la longitud al triángulo, sí. No. ¿A qué? Entonces, ¿a qué le estuvimos calculando? La recta. Un pedazo de recta, ¿no? Fue lo que estuvo. A este sí podemos calcularle fácilmente, ¿no? ¿O conocen otra forma? ¿Conocen otra figura que sea fácil calcularle así la longitud? ¿Que no sea la recta? No, yo no conozco ninguna. Yo acabé de llegar. Entonces, solo ¿a cuál sí podemos calcularla fácilmente? ¿A cuál? ¿No sería un cubo, profe? La longitud de un cubo, a ver cómo la calculas. Ádeme. Sería este... ¿Ya funciona el audio? Se ve muy quedito, súbelo. ¿Cómo se le calcula la longitud a un cubo? Si es fácil, pues a ver, dígame. Sí, no, yo diría que sí. ¿No se escucha nada? Este... En general nosotros le vamos a llamar así una figura. Esta figura es de una dimensión. Normalmente se le va a llamar curva. A la recta también es de una dimensión. Y también se le llama curva. Es una curva muy especial que tiene su, también tiene otro nombre de llamarse recta. Pero también pertenece a la familia de las curvas. Dentro de la familia de las curvas está la circunferencia. Esa es una. Está una elipse. Está la recta.
Aquí está la parábola. Pues hay otras figuritas, ¿no? Que no tienen nombre. Que simplemente le llamamos curvas. Entonces, a la que sí es fácil calcularle la longitud de estas es cuál a cuál. Bueno, a lo mejor es más o menos, también a esta se le puede calcular la longitud, pero calcularle un pedazo de circunferencia es más difícil. Y en este no se diga, en este cómo se calcula un pedazo de elipse, pues quién sabe. Y en una parábola, ¿cómo se calcula un pedazo de parábola? Pues quién sabe. Pero un pedazo de recta, si yo doy las coordenadas, sí es fácil calcularla. Esta es de la única que podemos, si con las puras coordenadas de los puntos, yo puedo encontrar cuánto mide. En cambio, casi yo la veo muy difícil que puedan encontrar con las puras coordenadas. Yo la veo muy difícil que puedan encontrar cuánto mide. Bueno, ¿tienen dudas? ¿Hay alguien ahí? ¿Tenemos dudas o no? Sí, sí. ¿Qué dudas tienen? No tengo dudas. ¿Pero dudas de qué? Solo tengo dolor de cabeza. ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Mucha información? Yo. No, sino que no he comido nada. Váyanse a comer. Sí, es que como estaba haciendo el examen, se me pasó la hora de comida, pues no comí nada. Pues cómete un pan o lo que sea. Okay. Bueno. Entonces vamos a seguirle. Si no tienen dudas, vamos a seguir. Se van a quedar los videos. Entonces, para calcular la longitud la vamos a aproximar con varios puntos, con rectas, con pedazos de rectas. Aquí el libro le llama P1, P2, a esto le llama la longitud. Le llama la longitud a esta que está entre esas barras. Aquí el libro utiliza, en vez de utilizar esta notación que está utilizando, el libro pone P1, PI menos 1, P1. Lo pone así el libro. En vez de llamarle, como yo lo puse, a distancia. Es lo mismo. Entonces, al final suma todas estas líneas, la longitud de esas líneas, y toma el límite, y eso debe quedar la longitud de una curva. Entonces, bueno, aquí ya dicen que la distancia entre ellos dos es utilizando el teorema de Pitágoras, de la misma manera. Algo que nosotros estábamos mencionando aquí, por ejemplo, ¿cómo encontrábamos los valores de los puntos? ¿Cómo encontrábamos los valores de las coordenadas de estos puntos? Pues uno tenía que ver con el X. En este era 4. Y el otro era F de... O sea, le llamábamos... En uno era 4. Y el otro era F de 4, que resultaba ser 0. ¿Sí? ¿Así era? Para encontrar las coordenadas de este punto, la coordenada en X era 4 y la otra era F de 4, la función evaluada pues en este punto que nos dio 0. ¿Sí? Cuando evaluamos aquí F de 4, le voy a poner colorcitos, y le voy a poner F de 4, y en el caso de F de 0, en el caso del otro punto, teníamos que la primera coordenada era 0 y la coordenada en Y era F de 0. Que en este caso era 2, F de 0. Entonces la coordenada en Y tiene que ver con la función. Vamos a poner otro ejemplo para que vaya quedando un poquito más claro. Por ejemplo, vamos a pensar en la parábola. Vamos a
pensar en la parábola, ¿qué coordenadas tienen estos puntos? Voy a poner aquí 1, 1 medio y 0. Vamos a tener estos puntos, vamos a hacer el P0, el P1 y P2. ¿Qué coordenadas tienen estos puntos? La función va a ser x cuadrada. A ver, ¿qué coordenadas tienen estos puntos? Díganme ustedes. ¿Qué coordenadas tiene P0? ¿Qué coordenadas tiene P1? ¿Y qué coordenadas tiene P2? P0, pues, es 0,0. ¿Tiene, en X tiene 0 y en Y tiene 0 también? ¿P1? Es un medio. ¿Medio? Y 1. No. No. La función es f de x. Oh, sí, sí. X cuadrada. ¿Cuánto es un medio por un medio? ¿Cuánto es un medio? Dos medios. ¿Eh? Es cierto. Un cuarto. ¿Y en P2? ¿En X qué coordenada tiene? 1. ¿Y en Y? 1. 1. 1 también, ¿no? ¿Qué longitud tendría aproximadamente? A ver, vamos a ver cómo se... ¿Cuál sería la longitud aproximada? Entonces, vamos a calcular la longitud de primero de P0 a P1. ¿Cuánto es de P0? Utilizando la notación del libro, le pone así P0, P1. Con el teorema de Pitágoras, ¿cuánto sería? Entonces, ¿quién es X2 y quién es X1? X2, pues vamos a tomarnos este, ¿no? Pues va a ser un medio menos 0 al cuadrado. Y le vamos a restar, en Y tenemos que es un cuarto menos 0 al cuadrado. Si hacemos las cuentas, ¿qué nos queda? Nos queda un cuarto. A ver, ¿cuánto es un medio al cuadrado? Un cuarto. Es un cuarto. ¿Cuánto es un cuarto al cuadrado? Un dieciséisavo. Así, un dieciséisavo. Ok, entonces, ¿un cuarto más un dieciséisavo cuánto es? Ahí van con la calculadora. ¿Cuántos cuartos tiene un cuántos dieciséisavos tiene un cuarto? Hay que multiplicar por 4 el denominador. Son 4. 5 dieciséisavos. ¿No sabemos sumar fracciones? ¿Sin calculadora? Sí. ¿Sin calculadora o con calculadora nomás? Sí. Sin calculadora. Ah, bien. Entonces vamos a poner. Hacer raíz de 5 sobre 16. ¿La raíz de 16 cuánto es? 4. Es 4, ¿no? Raíz de 5 entre 4. Esa va a ser la primera distancia. La longitud que está aquí, de P0 a P1, es raíz de 5 entre 4. Vamos a calcular de P1 a P2. A ver, hagan la... ¿Cuánto es el cálculo? De P1 a P2. ¿Cuánto sería P1 o P2? Mm.
Entonces, ¿cuánto valdría el x2? Uno. Uno. ¿Y el x1? Un medio. Un medio. Muy bien. ¿Y en el otro? Uno menos un cuarto. Menos un cuarto. Muy bien. Pues ya medio vamos entendiendo lo que es. Entonces va a ser un medio. ¿Al cuadrado cuánto es? Uno menos un cuarto. Un medio. ¿Y al cuadrado? Menos un medio. Un cuarto. Un cuarto. Medio, uno entero menos un cuarto, ¿cuánto es? Un medio positivo. Uno menos un cuarto, ¿cuánto es? Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos y al cuadrado. 9/16. 9/16. ¿Cuánto queda esta cuenta? Si lo hacemos ya. ¿Cuántos 16avos tiene un cuarto? A ver, háganlo sin calculadora. ¿Cuántos 16avos tiene un cuarto? Sin calculadora es imposible. Cuatro. Es imposible. Es cuatro. Se multiplica para... ¿Qué número le falta para hacer el 4 como 16? Le falta aquí un 4. Multiplico por 4. De hecho, eso es con el mínimo común múltiplo. Si tienen dos fracciones, por ejemplo, 6 y 8, tienen que poner el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 6 y 8, 6, 12, 18, 24. Y los múltiplos de 8 es 8, 16, 24. Entonces hay que multiplicar por 4 arriba, por 4 abajo, y aquí por 3 arriba, por 3 abajo. Y ahora me queda, ahora todo queda en términos de 24, son 12, 24 más 3, 24. ¿Desde niño les enseñaron, les dieron una calculadora o qué? Ya no les dejaron. Así les enseñaron. Bueno, a ver, entonces, ¿cuánto da aquí? ¿Cuánto es la fracción? ¿9 más 4? 13. Entonces serían 13. Raíz de 13. 16. Raíz de 13 entre raíz de 16. Que esto es lo mismo que raíz de 13 entre 4. Entonces ya tenemos las dos. ¿Cuánto es en la...? Ahora sí, no les voy a pedir que hagan la raíz de 5 en la mente, pero a ver, hagan... A esto sí ya lo pueden hacer en la calculadora. ¿Cuánto queda? Entonces, en este caso nos quedó raíz de 13. Raíz de 13, más o menos, ¿como cuánto es? Esto es como 1.1. Y acá nos queda, la raíz de 13 es casi, la raíz de 13 es más que 3. Es como... Ah, no es cierto, acá no es 1.1, aquí es como un cuarto, no 0.4. 0.4 y acá es como 0.8. Entonces, ¿cuánto da la cuenta? Hagan la cuenta, raíz de 5 entre 4 más raíz de 3 entre 4. ¿Cuánto da?
¿Cuánto es? Es 1.46. 1.46, muy bien. Entonces, la longitud aproximadamente, la longitud se va a parecer a estas dos. A la raíz de 5 entre 4 más la raíz de 3 entre 4. La longitud se va a parecer a raíz 1.46. ¿Sí? Pero esta no es exacta. Entonces vamos a hacer, o se los voy a, yo creo que dejar de tarea. O vamos a hacer. ¿Puedes subirle un poquito, profe, por favor? Sí. Ahí. Entonces la longitud aproximadamente es, se va a parecer un poco, no tanto pues, porque está muy fea esta aproximación. Está muy mal hecha. Si se fijan aquí como que no coinciden bien estos pedazos. Vamos a intentar hacer una que quede más pareja. Que quede más exacta. A ver, permítame un segundo. ¿Ya copiaron eso? Si no, estamos, acuérdense que va a estar el video para no. A ver, entonces, si quieren con el mismo, ahora vamos a aproximarlo un poco más, a ver qué pasa. Tenemos la misma curva. Teníamos aquí que era, pero vamos a meter otros puntos más. Aquí en un cuarto vamos a meter otro punto. Vamos a tener un medio. Vamos a poner 3/4.
vamos a tener 1. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a aproximar, bueno, este va a ser P0, este va a ser P1, este va a ser P2, este va a ser P3, este va a ser P4. Entonces, P0, P1, P2, P3, P4, ¿qué coordenadas tienen? El P0 ya sabemos cuánto es, ¿no? P2 también sabemos. Y 0, P4, 0. 0,0. P2, ¿cuánto habíamos que tenía? Medio. ¿Un medio y en Y? ¿Un medio? No. La función es f de x cuadrado. ¿Cuánto es un medio al cuadrado? Un cuarto. Un cuarto. Y en... aquí P1, ¿cuánto va a valer en Y? 16avo. 16avo. P4, ¿en Y cuánto vale? 16avos. ¿Qué? P3, ¿cuánto vale? P3 vale 9/16avos. ¿Y P4? 1. 1. Entonces ahora vamos a calcular la distancia de P0 a P1. Entonces, a ver cuánto va a quedar. ¿Cómo quedaría aquí la expresión? ¿Acá qué ponemos? ¿Cómo le hacemos para medir la distancia de P0? Con la curva. ¿Eh? ¿Cómo? Ahí. ¿Neta? ¿Cuánto quedaría? ¿Aquí qué ponemos? Ese profe, lo estoy haciendo. ¿Cuál es el X2? Un cuarto. ¿El X1? 0. Nos quedaría 1/4 - 0. Y acá quedaría, ¿quién? 1/16avo. 1/16avo menos... menos 0. 0. Entonces hagan estas cuentas en la calculadora. Sería el Y2 y sería el Y1. ¿Cuánto ya da el resultado? Vamos a ir calculándolo pues rápidamente. Entonces, ¿cómo queda ahí? A ver, metan a la calculadora y saquen las cuentas. Vamos a ponerle unos 4 decimales o... De hecho, aquí queda este. O sea, tendríamos, en la primera parte tendríamos 1/16avo y en la otra tendríamos 1/16avo al cuadrado. Para poder sumar aquí hace falta multiplicar 1/16, 16, y sumarlo. Aquí ya nos quedaría 16 por 16 al 16 al cuadrado. Nos queda 16 al cuadrado, 17. Si le sacamos raíz, nos queda raíz de 17 entre 16.
Entonces sería la primera. De P1 a P2, ¿cuánto saldría? ¿Qué datos ponemos aquí? Bueno, ya le voy a seguir si no responden. Entonces tendríamos en X2 tendríamos un medio y en X1 tendríamos un cuarto, que serían los que aparecerían acá, ¿no? Este sería ahora X2 y este sería X1. Maestro. ¿Qué pasó? En la parte que estaba haciendo en la primera de P0 y P1, la que está arribita, la forma de resolverlo, ¿cómo lo hizo? Es que tapa más o menos el número. Es que tapa ¿la un número. ¿La parte de arriba? Sí, es que la tapa y no se ve qué es. Pues es sumar dos fracciones. Aquí 16avo lo puedo poner en 16. Multiplico arriba y abajo por 16 para que me quede al cuadrado. Y ya que tienen el mismo denominador, los puedo sumar. ¿Sabes lo que es el denominador? No, no me acuerdo. En una fracción tienes dos números. Uno es el numerador y otro es el denominador. Ajá. ¿Cuál es cuál? Yo creo que el denominador es el de abajo, ¿no? ¿O es el de arriba? ¿De arriba cómo se llama? A ver, busca denominador. Numerador. ¿De abajo cómo se llama? Cada vez que escuchen una palabra que no conozcan, hay que buscarla en Google. A ver. Voy a buscar un numerador. ¿Ya es tan fácil hacer esto? O pregunten. El de arriba es el, fíjense, partes de una fracción. El de arriba, ¿cómo se llama, Josué? No, sí, ya sé, nomás que estoy muy bloqueado. Ok. Arriba es el numerador y abajo es el denominador. Ok. Entonces, para que se sume, aquí le hago el cuadrado a esto, 16 menos 0, ¿cuánto es? 16 menos 0. Pues 16, ¿no? Digo, ajá, ¿y un 16avo menos 0? Un 16avo menos 0. Pues sería lo mismo, ¿no? Un 16avo. Y si elevo al cuadrado, se eleva a lo de arriba y se releva a lo de abajo. Serían, ahí me sale una cantidad muy enorme. Pero no lo hago la cuenta porque no quiero hacer esa cuenta horrible. Y en el otro me queda un cuarto menos 0, un cuarto al cuadrado es un 16avo. Entonces tengo que sumar un cuarto con un 16avo al cuadrado. Entonces aquí para poner el mismo denominador tengo que multiplicar por 16. Hagan ahí las cuentas, háganlas como puedan, pero háganlas. Yo las voy a estar haciendo aquí. A ver, aquí me queda, metan en la maestro. ¿Qué pasó? Pero en la primera sí le da raíz cuadrada de 17 entre 16. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Sí, sí da. La raíz. Ya. La raíz afecta a los dos, al numerador y al denominador. Si yo tenía 17 sobre 16 al cuadrado, bajé a raíz de 17 sobre la raíz de 16 al cuadrado. ¿Cuánto es la raíz de 16 al cuadrado? 256. ¿Cuánto es la raíz de 16 al cuadrado? ¿Cuánto es la raíz de x cuadrada? X. Queda 16. Entonces ahí queda 16. (risa)
Nos falta ver más boxe. Bueno. A ver, entonces, hagan, ahí vayan haciendo las cuentas. ¿Se les queda de tarea este? Se los voy a dejar ahí para que hagan las cuentas. Hagan un ejercicio de hacer cuentas porque nos falta hacer cuentas. Entonces, aquí tienen que encontrar las tres longitudes. Ya encontré la primera. Entonces, la primera resultó ser raíz de 17 sobre 16. Faltan aquí que encuentren las otras tres. Y la sumen y eso va a aproximar de una manera mejor. Porque si se fijan, este ya viene más pegado, ¿no? Viene más pegadito aquí. ¿Sí? Entonces, yo creo que vamos a dejarle así, ahorita en este tema lo vamos a parar. Se les queda de tarea hacer esto, ¿no? Ay, sí, profe. Y vamos a empezar con otro tema para que... Y luego continuamos este porque ya se les... Ya están cansados de este tema. Entonces, vamos a empezar a hablar de otra cosa porque este ya está muy agotado. Entonces, y ya mañana regresamos... Entonces, ahorita voy a empezar a hablar un poquito de un tema que es más sencillo, pues, la introducción, para que no se cansen tanto el cerebro. Y mañana retomamos esto. ¿Vale? Entonces, hay una forma de hacer esto en Excel también, Porque... ¿O quieren que se les enseñe a hacer en Excel? ¿Qué prefieren? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el otro tema y ya mañana, si quieren, lo hacen de tarea y se les pongo un punto, unos puntos a los que lo hayan hecho y los que no, lo hacemos en Excel, pero ya sin puntos. ¿Y cómo se llama? Y pues ya continuamos. Entonces, ahorita voy a hablar de otra cosa. Voy a empezar a hablar del tema de sólidos de revolución. Los sólidos de revolución no es ningún misterio, es muy sencillo ver lo que es un sólido de revolución. Hagan de cuenta que un sólido de revolución se obtiene simplemente al hacer girar algo. Por ejemplo, de hecho son muy, muy parecidos a lo que es la alfarería. Ahorita vamos. A lo mejor han visto...